¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Espero que estén bien, todos correctos en la salud. Ahorita vamos a empezar a las 8 en punto. Faltan todavía 6 minutos. Voy a ir anotando cosas. Si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas también ahí en el chat. Buenas noches con todos. A las 8 en punto vamos a empezar para avanzar como debe ser.
Aquí. A ver, por acá. Ya. Vamos a empezar, amigos. Son las 8 en punto. Buenas noches con todos. Espero que estén muy bien de salud. Ya le dije eso y vamos a avanzar. A ver, voy a revisar las preguntas de balance que ya son un poco más interesantes, tienen detalles. Todo enmarcado como debe ser en examen de la uni, ya en examen de admisión. No estamos haciendo pruebas suavecitos, tampoco recontra sobre lo que pide el examen, pero sí de un nivel que nos va a permitir manejar las preguntas. A ver, tenemos en la pregunta 10 que nos dice: realice el balance de la ecuación de dismutación. Nos hablan de una dismutación, también llamada desproporción, y hay una suma de coeficientes estequiométricos. Bien, muchachos, se llama dismutación por esta razón. Voy a averiguar las cargas que van a modificar sus valores para trabajar con ellos. A ver, el fósforo que está acá solo es carga cero, ¿no? Sodio más 1, oxígeno menos 2, H más 1, ellos no van a cambiar. El agua tampoco. Puede averiguar su carga si desea y compararlo con lo que va a estar al final. Vamos a la derecha. El H tiene carga más 1. Acá sería más 3, el fósforo acá vendría a ser menos 3. ¿Bien? Vamos al otro producto. Sodio más 1, hidrógeno más 1. Acá sería más 2 más 1 más 3. El O menos 2. Menos 4 sería menos 1. El fósforo acá vendría a ser más 1. Bien. Nos damos cuenta que en este problema, que en esta ecuación, un elemento químico está haciendo los dos cambios. El fósforo. Este fósforo inicial de carga cero está pasando a menos 3. Como la carga disminuye, eso se llama reducción. Por otro lado, ese mismo fósforo de carga cero está pasando a carga más 1. Y a carga más 1, la carga creció, eso se llama oxidación. Subraye por favor lo que está en su hojita, lo que está en lo que le mandé. Esto se llama dismutación o desproporción. No es muy común esta reacción. No es algo que abunde, no es frecuente. Pero ahí lo estamos viendo. ¿Cómo se balancea esto? Igual a lo que ya hemos dicho. A ver, primer paso, ahí hay la oxidación y la reducción. Ahí está. Ahora, los átomos que han cambiado de carga, tenemos que igualarlos. Entonces, a ver, primero la reducción. 4 fósforos y acá tengo 1. Por lo cual, acá tengo que poner 4 átomos de fósforo. Ya en la reducción, igualé los átomos de fósforo. En la oxidación, 4 fósforos y acá también solo hay 1. Por lo cual tiene que haber 4, acá también tiene que haber 4. Acá al costado, un coeficiente por tanteo de 4. Ya tengo los fósforos en iguales cantidades. Ahora, muchachos, lo que hacemos es la cantidad de electrones perdidos y ganados restando, ¿no? Ojo, carga inicial del fósforo es 0. Es 0. La carga final multiplica es menos 12. Es menos 12. De 0 menos menos 12, en esta reducción se está ganando 12 electrones. ¿De acuerdo? Hay que restar con cuidado. Siempre iniciar acá es 0. Acá es menos 12. Restando sale 12 ganados. En la oxidación, carga inicial es 0. Y la carga final acá sería 4 por más 1 más 4. De 0 hasta más 4, se pierde 4 electrones. Bien, amigos, procedemos ahora a igualar dichas cantidades con un tanteo nada más, ¿no? Es decir, lo ganado y perdido debe ser igual. Entonces, como acá hay 12 ganados y acá hay 4 perdidos, acá multiplicamos por 3, ¿está bien? Y acá por 1. Ahora sí está correcto, ¿no? Ya tenemos las cantidades iguales. 12 electrones transferidos. 12 ganados porque hubo 12 perdidos. Esos números de rojo lo pasamos a ser coeficiente. A ver, muchachos, acá abajito, vean aquí. 1 acá, ya quedó así nada más. 1 por 4, queda 4. Este 3. 3 por 4, acá se vuelve 12, ¿de acuerdo? Se vuelve 12 ahí. Y este 3 viene acá. Amigos, tanto ese 1 como este 3 van a recaer sobre este fósforo. ¿Está bien? Este 1 viene acá y este 1 viene acá. ¿Qué hacemos con los números cuando caen en un solo elemento? Este 1 y este 3. Lo sumamos. Lo vamos a sumar. Y eso usted lo interpreta fácil porque miren a la derecha cuántos fósforos hay. 4 acá, más 12 de aquí, 16. 16 átomos de fósforo. Tiene que haber acá 16, pues. Por lo cual acá tiene que ser 4. ¿Qué pasó entonces?
S3 y S1 se suman cuando recaen en un solo elemento. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora viene el tanteo y con eso acabamos todo. Tanteemos a ver, muchachos. Primero, el metal. El metal acá es el sodio. Acá hay 1, acá tenemos 12. Por lo cual acá le ponemos 12 sodios. Ahora viene el H, ¿no? El hidrógeno. Acá tenemos, acá vamos a tener que colocar una cantidad. Veamos acá primero. 4 por 3 sería 12. Y acá 12 por 2, 24. Tenemos 36 hidrógenos a la derecha. Acá tenemos 12. No, nos falta 24. Como acá hay 2 hidrógenos, acá vendría a ser entonces... A ver, un ratito vamos a verificar aquí un detalle. Copia bien esto. 12, un ratito vamos a ver eso. 12, 4, acá 4. Está bien, acá hay 12 sodios, 12 sodios. Ya. 12 H's, acá tenemos 12, 24, ¿no? 36. Ya. Acá hay 12, nos falta 24, por lo cual acá vendría 12, ¿no? 12. Ya está. Está bien, un conteo rápido. Ahora vienen los oxígenos. 12 oxígenos, más 12 de acá, 24 oxígenos. Y acá ya tenemos 24 oxígenos. Bien, muchachos, está balanceada la ecuación. Ya está realizado el balance. ¿Se ve o no se ve? Ala, me parece que se ha detenido. Ustedes me dicen, muchachos. Creo que se ha detenido esto. Bueno, ahí está. Está proyectando bien. Está bien, ¿no? Ya, listo. Está bien. Ya. Ahora, amigos, acá viene un detalle, ¿eh? Escuchen bien esto. Resulta que en este balance que hemos realizado, tenemos todos los coeficientes en números enteros. Todos se ponen en números enteros. Entonces, a mí me están pidiendo en este problema que dé como resultado la suma de los coeficientes estequiométricos de todas las sustancias. Si lo dejamos así, habría una clave, ¿no? A ver, sumemos. 24 más 4, 28, ¿no? 28 más 4 sería 32, 32 más 12 vendría a ser 44, ¿no? ¿Está bien? Entonces habría una respuesta que no está en las claves, como les están viendo no están en las claves eso. A ver, ya está. Lo que acá tenemos que hacer, muchachos, es simplificar esto, llevar a la mínima expresión esto. A ver, vamos a ver, creo que no hay clave, vamos a ver. Vamos a simplificar a lo más que se pueda, ¿bien? Voy a sacarle mitad a todo esto. A ver, vamos a dar una última verificación. 16 fósforos, 4 más 12, 16. 12 sodios, acá también. 12 más 12, 24 oxígenos, también, ¿no? Ya está. Saquemos la cuarta, ¿no? Sacamos la cuarta a todo esto, sacamos la cuarta... Y quedaría aquí solamente P4, acá tres veces, sodio OH, acá también tres veces agua, acá al final, amigos, un pH3, acá tres veces, sodio H2, P2, ya. Y ahí encontraremos la clave, ¿no? Ahí hallaremos la clave, ¿de acuerdo? Sumemos a ver, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esa es la respuesta. La clave sale la D. ¿Listo? En un examen de admisión, cuando me dan un balance donde me salen todos enteros, cuando me dicen, ¿no? ¿Cuál es la suma de coeficientes de los reactantes, de los productos o el total? En la clave tiene que venir una respuesta o bien sin haber simplificado o bien habiendo simplificado. No puede venir ambas claves, no puede venir ambas respuestas porque no son correctas. Si todos son pares, en las claves encontraré los coeficientes, simplificados o sin simplificar. Así ha venido en la unidad y venía solo una de las respuestas. No puede venir las dos porque no están bien, ¿de acuerdo? Bien, amigos, si surgen preguntas, las hace llegar
Si no, ya está todo correcto. A ver. A ver un ratito, si me dicen acá si está correcto la... No había leído lo que habían escrito. A ver, ahorita Matías, ahorita. Ya, un ratito voy a hacer un movimiento. Ya está. ¿Se ve la pizarra bien, amigos? ¿Cuál es el problema? Mi movimiento siempre va a estar retrasado, ¿no? O sea, lento. La idea es aquí. Si se ha fluido bien, se ha detenido, me dicen, pero ¿cómo está ahorita? ¿Se observa bien? A ver. Necesito distancia. A ver. Me dicen amigos para corregir, para ver ahí si hay alguna forma de acercar el modem. ¿Cómo está eso? Ya, a ver un ratito, espéreme por favor, voy a hacer acá una pequeña situación. Heisenberg, Matías, esa ecuación que me has puesto ahí existe porque así a primera impresión yo no me parece que falta algo ahí, ¿ya? Me parece, voy a verificarlo ahorita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Ya, Matías, no se puede balancear esa ecuación. No se puede balancear. Aquí está, acá lo he buscado en mi página donde balanceo ecuaciones. Y dice error. No hay ninguna solución para esa ecuación. Si te paso, si quieres, la dirección. Está bien, acá te lo voy a poner en el grupo, ya la dirección de esa ecuación. De ahí lo reviso ya con más calma, pero así al primer momento te digo que no tiene un respaldo, ¿eh? Hasta lo que yo manejo de la química. ¿Está bien? Ahí lo revisamos ya. Pero está mandando ahí al grupo la dirección de la página donde sale imbalanceable esa ecuación. Ya ahí lo vamos a ver en un rato. Bien, muchachos, voy a pasar a otra pregunta. Entonces, por favor, acá no se compliquen. Si salen pares, hay que ver la clave cómo está. De repente me dice, no, determina el coeficiente del agua. Entonces, en la clave va a venir o bien 12 o bien 3, ¿no? Viene uno de los dos. No viene los dos nunca. Viene o bien sin simplificar o bien simplificar. Y ahí se acabó.
Bien, muchachos, voy a pasar a la siguiente. Voy a ver la pregunta 11. Veamos aquí. Bien. En la 11 es una pregunta especial. Y como le decía, muchachos, ya como le decía, el examen de la UNI, las preguntas que se van a presentar en su mayoría de casos son preguntas donde solo hay una oxidación y una reducción. Sin embargo, en esta pregunta, ya supongo muchos lo han intentado, van a encontrar más de uno de los procesos. Ya vamos a encontrar varias situaciones. Y el método para balancearlo es el mismo, ya igualito, se hace la misma cosa. No se asuste, que más difícil no. Eso sí, va a demorar un poco más y va a tener un análisis un poco mayor. ¿Está bien? Pero ahí vamos a analizar. A ver, un ratito. Termino de copiar esto por acá. NO2 más azufre y agua. Ya. La ecuación está bastante grande. Vamos a ver aquí, muchachos. Primero, voy a hallar las cargas de los elementos. Este es un sulfuro, ¿no? Este es una sal aloidera. El que está a la derecha es el anión. En este caso es el azufre, es el sulfuro. Y los del grupo 6 van a tener carga menos 2, ¿no? Esto como anión es una sal. Metal no metal es un compuesto iónico, este es una sal. El sulfuro acá es menos 2. El plomo tiene que ser más 2. Acá igualito, el azufre acaba de ser menos 2 y el cobre acaba de ser más 1, para que la suma total me dé 0. El nitrógeno acá adentro tiene carga de más 5, ¿no? Es una carga conocida en el ácido nítrico. Bien, voy a la derecha. Todos sabemos que este 2 es un índice que ha venido de la carga del plomo. Acá el plomo sería más 2. El nitrógeno acá, muchachos, viene a ser más 5. Es el mismo grupo, NO3, NO3, es la misma cosa. Voy al otro compuesto. El cobre, de nuevo este 2 que está acá abajo, es la carga del cobre, carga más 2. El nitrógeno acá sigue siendo más 5. ¿Bien? Igual que acá, es el grupo nitrato. Al siguiente, el oxígeno es menos 2, ahí sería menos 4, nitrógeno más 4. El azufre que está solo vendría a ser 0. Ya está. Tenemos todas las cargas. Ahora vamos a proceder a realizar el balance de la ecuación. Es una ecuación bastante extensa. Ya, muchachos, percátense de esto. A ver, el plomo no le pasa nada, ¿no? Plomo más 2, plomo más 2. Por lo cual eso lo borramos, no hay cambio del plomo. No es necesario analizarlo, tenerlo en cuenta. Voy ahora al azufre, miren. Acá tengo azufre menos 2, que está pasando a azufre 0. Ya, miren, tremendo cambio. O sea, está bastante lejos acá, ahorita. ¿Bien? Acá tenemos nosotros un crecimiento de la carga del azufre. Ahí tenemos, amigos, fenómeno de oxidación. De igual manera, este cobre de carga más 1 pasa a cobre de carga más 2. Acá tenemos otra oxidación. ¿Ya? El cobre de carga más 1 pasa a cobre de carga más 2. Ahí sufre también, muchachos, oxidación. Otra vez, el azufre menos 2 que está aquí, también sufre oxidación. Ese azufre menos 2 va a pasar al mismo azufre 0. Acá tenemos dos azufres, cada uno con menos 2. Y allá a la derecha aparece con carga 0. Ambas son oxidaciones, ¿de acuerdo? Y también lo vinculamos por acá, ya por acá, a ver, un poquito más alto así. Ahí lo tenemos. Entonces acá tenemos tres oxidaciones, que son los de color rojo, que están en este proceso. ¿Bien? Son varios. Vamos a ver ahora la llamada reducción, que sería del nitrógeno. Este nitrógeno de carga más 5 al inicio, está pasando acá, muchachos, a más 5, ahí no cambió, acá tampoco, acá. Acá era más 4. Y ahí tenemos la llamada reducción. Bien. Tenemos un balance donde nos encontramos con tres oxidaciones y una reducción. ¿Qué se hace? Lo mismo. Vamos al segundo paso. Aquellos elementos que cambian de carga, tengo que igualarlos. Tienen que ser iguales en cantidad. A ver, acá tenemos
Un azufre, y acá también un azufre, correcto. Acá tenemos dos cobres, y acá tenemos uno nada más. Tenemos que igualar los átomos que han cambiado de carga. Acá por dos. Bien. Ahora, de nuevo tenemos aquí el azufre. Un azufre, muchachos. Un azufre. Está bien la relación, ¿está bien? Ahí nomás lo relaciono. Uno contra uno está bien. Un azufre con un azufre también está bien. Dos cobre, un cobre, ahí le ponemos dos. Ahora el nitrógeno. Un nitrógeno, correcto. Vamos ahora a determinar los electrones perdidos y ganados. Primero la reducción, que está más fácil. De carga más 5, está pasando, amigos, a carga más 4. La resta nos sale un electrón ganado. Muy bien. Ahora, en la oxidación, con calma nomás, muchachos. El azufre de menos 2, que está al inicio, pasa a carga 0. De menos 2 a 0, esta primera oxidación pierde 2 electrones. El cobre de carga inicial más 2, está bien, lo están viendo, ¿no? Más 2, multiplique, va a pasar a carga final más 4, multiplique también. De carga inicial más 2, pasa a carga final más 4. La resta, más 2 a 4, sale también 2 perdidos. Acá también hay 2 perdidos en el cobre. Y de vuelta en el azufre, muchachos, menos 2, hasta azufre 0, también se pierden 2 electrones. En cada oxidación se están perdiendo 2 electrones, amigos, por lo cual agarramos en grupo, pues, a eso. Decimos que en oxidación total se pierde 6 electrones, ¿está bien? A ver, así para juntarlos. En toda la oxidación se pierde 6 electrones. Y con eso vamos a trabajar, ¿bien? Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos las cantidades. Con color verde lo multiplicar para que sea igual la cantidad de electrones perdidos y ganados. Acá sería por 6 y acá sería por 1. Y lo trasladamos, ¿está bien? Lo vamos a trasladar. Un favor bien grande. Voy a ponerlo acá bajito para no juntar ahí todo y se vea todo amontonado. A ver. Acá. ¿Qué llega acá? 1, ¿no? 1. Ya. 1 es lo que viene para todo lo de rojo, para toda la oxidación. ¿Qué haría así entonces? Plomo, azufre, más cobre 2, azufre, y está, ¿no? Ahí ha venido el número 1. El 1 viene a este grupo y acá también. No le afecta en nada, quedó así nomás. 6 viene acá adelante. 6 veces ácido nítrico. Queda ahora a la derecha, muchachos. Nitrato de plomo, a ver rápido nomás. Plomo, NO3-2. Más 2 veces, pero acá que viene, acá viene el 1, ¿no? Ahí viene el 1, no le afecta en nada. El 1 viene acá también, no le afecta en nada. Quedaría solamente 2 veces cobre, NO3-2. Luego viene NO2. A este NO2 viene el número 6. Y acá sería entonces más 6 veces N-oxígeno-2. Más. A ese azufre de la derecha le viene 1. Amigos, pero ahí razonando, ¿no? Razonando como hicimos hace un ratito. Cuando un elemento químico a un elemento le cae el número varias veces, porque miren, a este número, a este azufre le cae 1 por acá y también 1 por acá. Ahí sería 2. Pero no se complique la vida, no se complique con eso, a ver cómo lo llevo, porque tiene que ver lo que está acá a la izquierda. Acá tenemos 2 azufres, por lo cual acá tiene que haber también 2 azufres, pues. Y acá sería 2 veces azufre, ¿de acuerdo? Más agua. Bien. Es solamente ver lo que le está faltando, nada más. Ahora, si usted quiere más detalle, es porque si a un elemento le cae 1 y 1, ahí sería ya 2, ¿no? Esa es la idea. Bien. Ahora, muchachos, vamos a hacer el tanteo y se acabó. Primero los metales. Un plomo, un plomo. Dos cobre, dos cobre. Ahora vamos al no metal, azufre. Acá tenemos 2 azufres y acá también, como ya lo balanceamos, 2 azufres. Vamos al nitrógeno. Acá a la derecha hay varios, miren, fíjense. Tenemos acá 2 nitrógenos, 2 más 2, 4, está bien, 4. 4 nitrógenos y acá tenemos 12. Perdón, disculpen, 6. 6 nitrógenos. 6 nitrógenos más 2 sería 10. Este 6 no me sirve, como el día de ayer, como el día domingo, ¿no? Este 6, no, el día martes.
Este 6 no me va a servir, lo borro. Les pongo lo que necesito, que va a ser 10. Ya igualé los nitrógenos. Ahora viene el H. 10 H, allá solamente hay 2, lo están viendo, allá solo hay 2. Le ponemos 5. Y finalmente, el oxígeno debe estar balanceado, muchachos, ¿ya? El O debe estar igual. Vamos a verificarlo. Acá tenemos 30 oxígenos. A ver acá, ¿cuánto sale? Estará, a ver, 10, a ver, veamos, ¿no? No va a salir, creo, 30, vamos a ver. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 más 6 sería 18. 18 más... No, acá sale más. Ahí ha habido un error. A ver, vamos a verificar. Vamos a ver. Por 6. ¿Está bien ahí? Acá lo cambié, ¿no? A ver. 2. Ah, acá hay más, pues muchachos. Acá hay más. Discúlpenme. Perdón. Me confieso. Acá hay más nitrógeno, ¿no? Acá hay 2 por 2, 4. Más 2, 6. ¿Está bien? 2 por 2, 4. Más 2 sería 6. Más 6, 12. Como acá hay uno, acá le ponemos 12. Ya, disculpe, jóvenes, se fue. 12 H's. Allá solo hay 2. Acá le ponemos 6. Ya, ahora sí debe estar todo correcto. Oxígenos a la derecha. 6. Más 12, 18. 3 por 2, 6. Por 12, ¿no? 30, ¿no? 30. Y más 6, 36. Y está balanceado, ¿no? Ya está correcto el balance, muchachos. Verifíquenlo, por favor. Y hay que darnos cuenta que acá hay que ser ordenado, ¿no? Con calma, ver los coeficientes, porque si no se nos puede ir uno por ahí. Muy bien. Nos pedían marcar en esta pregunta el coeficiente, la suma del coeficiente del agua y del ácido nítrico. Aquí está el ácido nítrico, coeficiente, amigos, 12, y del agua va a ser 6. 12 más 6, eso nos sale 18. La clave, la de Dios. ¿Están bien? ¿De acuerdo? A ver, acá seguro ha aumentado, ya está. Ajá. Buenas noches con todos, disculpen que estaba en la pizarra. Listo. Ajá, está bien. Sí. Listo, amigos. Quedó ahí. Correcto. Como ven, es una ecuación más extensa. Ahora, un detalle, ¿no? No es que sea imposible de resolver. Si usted se da cuenta, estamos aplicando los mismos datos, la misma técnica. No hay algo nuevo, salvo que hay más elementos que participan en los cambios. El examen de admisión no viene de esa manera. Por el tiempo, pues. La pregunta que usted debe resolver tiene un promedio de 4 minutos y medio, ¿no? Que yo debo invertir para marcar mi clave. Y esto escapa un poquito ese tiempo, ¿no? Demora un poco más porque hay que ser ordenado, analizarlo, ¿no? Ya en la universidad verán más detalles sobre este tipo de balances. He puesto más ahí para verificarlo en un ratito. Bien. Buenas noches con todos. Buenas noches, Alfredo. Gracias por el dato. Buenas noches con todos. Joel... Con todos, muchachos. Ya, vamos a seguir. A ver. Acá algunos detalles. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de la forma oxidada? Yo me doy cuenta que aquí la oxidación, la forma oxidada es aquello que sale de la oxidación. Y me doy cuenta que aquí hay dos oxidaciones, lo de rojo, y me dan dos productos, ¿verdad? Que sería este de acá y sería el azufre. Ambos, muchachos, serían la llamada forma oxidada. ¿Ya? Acá hay dos formas oxidadas, porque han salido de la oxidación, ¿no? De ahí se han producido. Y si me preguntan por el coeficiente, ahí tengo que hacerle la suma, ¿no? Sería 4. 4 el coeficiente total de la forma oxidada. Sería así. Ahora, si me dicen el agente reductor, acá tenemos dos agentes reductores. ¿Quiénes son los agentes reductores? Los que se oxidan. Y acá tenemos a estos dos reactantes que participan en la oxidación. ¿Bien? Agente reductor y agente reductor. ¿De acuerdo?
El ácido nítrico que se reduce ya sería el agente oxidante, ¿no? Así vendría a ser. Bien, muchachos, la forma reducida ya sería este producto de la reducción. Listo. Ahí lo tenemos. Bien, vamos ahora al ion electrón. Ya vamos a este ion electrón. Voy a borrar esto, amigos. Ya lo voy a borrar. Listo. Bien, ya. A ver. Claro, pueden descargar las clases, los videos, con una aplicación, ¿no? De una aplicación que hay en Google Play, ¿no? Google Play, Google Play. Ahí pueden descargar si desean las clases, muchachos, ¿eh? Y lo tienen guardado ya para sus hermanos menores y todos ellos. Bien, vamos a este método. A ver, amigos, el llamado ion electrón. Ya está. Ya, para esto voy a hacer una pequeña interpretación, ¿ya? A ver, vean aquí, muchachos, miren aquí. Voy a dar el panorama de cómo es este tipo de balances. A ver, yo voy a colocar acá una reacción química redox, que es esta. A ver, tenemos aquí el ácido nítrico más el cloro 2. Sale acá a la derecha el ácido clórico más el NO más agua. Ya, observen esto, muchachos, observen. Esta es una reacción redox, es una reacción óxido-reducción. ¿Saben lo que va a pasar? Que ahora las reacciones químicas en un laboratorio, para que sean más rápidas de realizar, se llevan en medio acuoso, en medio de agua. Sí, es cierto, amigos. Lo que pasa es que, a ver, acá está nuestro medio acuoso, ¿no? El ácido nítrico, el HNO3, para que pueda manifestar su acidez, a ese hidrógeno tiene que liberarlo, ¿no? Este es el hidrógeno que bota el ácido responsable de que haya sabor agrio, de que los metales vayan a ser desgastados. El ácido corroe metales, pero ¿por responsabilidad de quién? De este hidrógeno que haya sido suelto, liberado, que se encuentre en movimiento libre. Amigos, de forma pura, este ácido no manifiesta acidez. Si este ácido mantiene al grupo reunido, todos los átomos juntos, no puedo hablar de pH, no puedo hablar de tiene sabor agrio, porque el sabor agrio se manifiesta cuando esto ocurre, cuando libera esto de acá, este de aquí, ¿está bien? Entonces, para que un ácido reaccione y ejerza su llamado poder de acidez, tiene que tener el hidrógeno suelto. De forma pura, difícil que lo haga, prácticamente imposible. ¿Y cómo lo hace el profesor? Ah, lo hace en medio acuoso. Lo hace en medio acuoso. Usted echa el ácido al agua y se ioniza. Y les comento, amigos, los iones van a reaccionar más rápidamente que la sustancia pura. Entonces, a esto voy. En un laboratorio de química, el 90% de reacciones se realizan en medio de agua. No es que el agua que esté en el vaso vaya a reaccionar, no. No es que el agua reaccione, el agua es el medio donde las partículas más fácilmente se van a combinar. ¿Está bien? Entonces, a esto voy, amigos, a esto voy. Ahora mis reacciones químicas se van a realizar en medio acuoso. Eso va a ser para el método ion electrón. Entonces, a ver, imaginemos algo así para dar un panorama, ¿no? Yo tengo aquí en mi laboratorio mi recipiente, el cual contiene H2O, mi solvente que está ahí dentro, y va a ser el medio adecuado para que yo realice la reacción redox. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a añadir estas sustancias para que sea más rápido su combinación. Y producto de esa combinación se van a obtener estas de aquí, ¿verdad? Estas de acá. Todo ocurre acá adentro, ¿verdad? Todo ocurre en el interior. Ahora, ¿pero qué ocurre entonces? Que muchas sustancias no van a encontrarse en forma, digamos, molecular, sino que muchas van a sufrir ionización. ¿Qué sustancias en el agua se ionizan? Usted ya lo sabe, ¿eh? Ácidos, sales e hidróxidos.
Ácidos, sales e hidróxidos. A ver, miren por acá, amigos. Entonces, este ácido nítrico en el agua, en medio acuoso, va hasta la acción. H más 1 y NO3 menos 1. ¿De acuerdo? El cloro molecular, no, él no se ioniza. Él se queda igualito así. ¿Bien? Lo que se ionizan van a ser sales, ácidos e hidróxidos. Este ácido se ioniza, miren, amigos. Se va a ionizar. Este óxido, no, él no. Sales, ácidos e hidróxidos. En él no queda así nada más al formarse. El agua, si alguien recuerda, el agua sufre ionización, ¿no? La llamada autoionización del agua. Pero es muy poquitita, es muy pequeña. Prácticamente nada del agua se ioniza, por lo cual lo consideramos como sustancia molecular también. Entonces, ¿qué ocurre, amigos? Que ahora en nuestro problema vamos a tener nosotros iones para hacer el balance de la ecuación. ¿Y por qué en el examen ahora me van a escribir iones? Ah, me escriben iones porque se realiza en medio de agua, ¿está bien? Es el fundamento, es la idea de estas ecuaciones que vamos a tener. ¿De acuerdo? Espero que sí, espero que lo estén viendo así. Hasta yo podría simplificar acá algunas cosas. Como el hidrógeno se repite en los dos lados, lo que yo podría hacer es, se va y se va, ¿no? Se va y se va. Y acorto la ecuación. No, cuando hay algo común que se repite, se puede eliminar. ¿Bien? Bien, amigos, espero que les haya dado un panorama de con por qué aparecen iones y por qué se hace eso. Ya, voy a hacer el problema que sigue para entendernos. Más, muchachos, el agua se utiliza también cuando hay sales, pues. Porque las sales son sólidas. Y las sales sólidas que reaccionen es difícil porque sus partículas están quietas, están estáticas prácticamente y no se movilizan para combinarse con otras. A ver, voy a la 12. Atentos, muchachos. En la pregunta 12 voy a explicar el método ion electrón en medio ácido de la forma directa, ¿ya? Como para el examen de admisión y también con la forma de semirreacciones. Ya voy a hacer los dos métodos ahí para tener las ideas. Ya. Escriben cualquier cosa, por favor, cualquier duda. Rápido, nomás que se ve el tiempo. A ver, miren aquí. Cromo 2, oxígeno 7 de carga menos 2, más bromo menos 1. Acá a la derecha viene el cromo de carga más 3, más bromo 2. Ya. Cuando ha venido esto en examen de admisión de la UNI, han venido, muchachos, ecuaciones sencillas, no complicadas, ¿no? Pero vamos a resolver de todos los tipos. Ya. Dice la pregunta, ajá, muy bien. El ion dicromato es un buen agente oxidante que reacciona con el ion bromuro, como se muestra a continuación. Luego de balancear la ecuación en medio ácido, determine lo que va a ser correcto. Ya, al toque nomás. Muy bien. Amigos, como yo veo acá iones, eso ya me dice que debo aplicar ion electrón. Si no vería iones y lo vería así todo entero en mi problema, todo viene así completito, sin iones, 0, 0, 0, 0, 0, el reo normal, como estamos viniendo ya planteando. Apenas aparezca un ion siquiera, acá o allá, o todos, o uno, o dos, o tres, aplico ion electrón. Bien. El cromo acá adentro tiene carga más 6. No se olvide que la suma total debe ser menos 2, ¿no? Él es menos 2, menos 14, más 12, menos 2. Ella tiene carga menos 1. Cromo acá carga más 3, bromo que está solo carga 0. Ya. Miren, muchachos, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? El cromo de carga inicial más 6 está pasando a una carga final de más 3. La carga disminuye, eso se llama reducción. El bromo, por su lado, de carga inicial menos 1, pasa a carga 0. La carga aumenta, eso se llama oxidación. Igualito, a los mismos pasos. Igualito. Ahora, vamos a tener que igualar los átomos que han cambiado de carga. El cromo y el bromo. Dos cromos, un cromo acá sería por 2. Un bromo, acá tenemos 2. Acá también le ponemos 2. Ya igualamos los bromos y los cromos. Ahora vienen los electrones. ¿Cómo restando, no? Carga inicial, 12. Carga final, 6. 12 menos 6. Acá tenemos 6 electrones ganados. Ahora con el bromo. Carga inicial, menos 2.
carrera final 0, de menos 2 a 0 sería 2 perdidos. ¿Bien? Idéntico, amigos, ¿eh? El mismo procedimiento. Ahora los electrones los igualamos, a ver, con color verde lo voy a igualar. 2 y 6, acá sería por 1 y acá sería por 3. Ya. 6 perdidos, 6 ganados. Esos números de verde los paso como coeficiente, acá a un costado, porque ahí ya está todo junto. A ver. 1 acá, quedaría por este lado el dicromato. Cromo 2, oxígeno 7, menos 2, más. 3, ¿no? 3 viene acá, se cuela con el 2. Sería 6. 6 bromuros. Ahora acá a la derecha. 1 por 2 quedaría 2. Cromo más 3. Más. 3 acá. 3 bromo 2. ¿Qué hacemos ahora? Ya. El último paso, que era un tanteo en el redox normal. Ahora no se hace así tanteo, ¿no? Lo que hacemos acá, muchachos, ahora es completar los átomos de oxígeno con agua y los hidrógenos con H más 1. En el ion electrón en medio ácido, lo que tiene que aparecer al final es agua en uno de los extremos, y iones H más 1. Si es así, primero el agua. Acá tengo 7 oxígenos, acá no hay nada. Acá le ponemos 7 aguas. Por cada oxígeno faltante, el agua respectiva, ¿no? Me falta 4 oxígenos, 4 aguas. 5 oxígenos, 5 aguas. Acá 7. Ahora el hidrógeno. Acá hay 14. Acá no hay nada. Acá le ponemos 14 veces H más 1. Y ya está, muchachos. Balancear la ecuación en medio ácido. Ahí quedó. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está todo el balance. Una forma de verificar que está bien el balance es con la cantidad de átomos y con la cantidad de carga, muchachos, ¿ya? Con la cantidad de carga en ambos lados. Debe ser la misma. A ver acá, él tiene carga menos 2. Él tiene carga menos 6. Y él tiene carga más 14. Si hacemos la suma de todo esto, ¿cuánto nos sale la carga inicial de todo este grupo? Nos sale 14 menos 8. O sea, sale más 6. Acá debe ser igual. Más 6, nada y nada. Carga final, más 6. Está bien balanceada la ecuación. ¿Listo? Bien, a ver, vamos a responder. Vamos a responder. Dice la primera. El coeficiente del hidrógeno más 1 es 14. Verdadero, ¿no? Correcto. ¿Ya? La 1 está bien. La 2. Por cada mol de forma oxidada se transfieren 2 mol electrones. A ver, forma oxidada, lo que salió de la oxidación es el bromo 2. Esta es mi forma oxidada. El número de electrones transferidos es 6, ¿no? Es 6. 6. Entonces, con la forma oxidada y los electrones transferidos hacemos una interpretación, ¿no? Por cada 3 moles de forma oxidada se transfirieron 6 mol electrones. Acá quiere por cada mol de forma oxidada. Por cada mol sería solo 2, pues, ¿no? Solo 2. ¿Estamos de acuerdo, no? 3 moles de forma oxidada con 6 moles de electrones transferidos. Con 1 mol, 2 moles de electrones transferidos. Bien, la 2 sería, muchachos, verdadero, ¿no? La 2 es correcta. Y la última. La relación molar entre el agente oxidante y el agua es 1 a 7. Este es el agente oxidante. ¿Ya? Este es el agente oxidante y el agua, está moles 1 y 7, ¿de acuerdo? La 3 sería correcta, estaría verdadera. Todo está bien, la clave E de Ecuador. ¿Listo? A ver, ¿qué dicen por ahí? Todo bien, ¿no? La E. ¿Listo? Ya. Ya, muchachos. Ahora. Miren, voy a hacer algo acá de una vez. Voy a buscar una pregunta que es de la Academia César Vallejo, de este ciclo que están desarrollando. Creo que ya pasaron este tema ellos, no estoy al tanto todavía. A ver, espérenme un ratito, acá lo voy a obtener. Donde vamos a ver un balance que me parece interesante.
A ver, a ver. Hay que esperar un ratito que abra la página. Cualquier duda la dejan, por favor, muchachos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un ratito, ya le encontré, ya le encontré. Ahorita le encuentro. ¿Dónde estás? Ya le encontré. A ver. ¿Alguna pregunta por ahí? No, nada, ¿no? Todo bien, ya. A ver, amigos, este es el método directo. Es lo mismo que hemos hecho en el balance de riesgos anterior. Es igualito, solo que al final, una vez que ya hemos pasado los números de haber igualado los electrones, añadimos agua donde falta oxígeno y luego hidrógenos más uno donde falta esos átomos de H, de hidrógeno. Y eso se puede aplicar en diversos problemas. Ya en examen está bien difundido ese método. En verdad es bastante frecuente. Sin embargo, vean acá una ecuación que les voy a describir, ¿ya? Y ustedes ahí van a sacar su cuenta de cuánto este método a veces tiene limitaciones. A ver, veamos acá. Voy a escribir un ratito la ecuación, por favor. Como ejemplo, ¿ya? Hierro, Sn, 4 acá de carga, más 2, si no me equivoco, es... más serio más 4. Vamos acá a la derecha. Serio, ya. Sale el serio OH2. No, serio OH3. Hierro OH2. Ya. Más CO3 menos 2 más nitrato. A ver, está bien ya. Ah, ya, esta semana toca. Bien. Bueno, les he puesto acá un problema entonces cualquiera, ¿ya? Vean aquí, muchachos. Es una ecuación bastante extensa, como lo ven. Y acá la pregunta nos dice que realicemos el balance en medio básico, dice. ¿Ya? En medio básico. Ya, me va a servir esto para dar un panorama. A ver, muchachos, miren. El balance en medio ácido es simple, ¿ya? Es simple. Va, ahí está, todo ya está bien. Acá me pide un balance en medio básico o alcalino. Primero que les voy diciendo que de esa manera como está planteado, la pregunta es muy extensa. ¿Ya? Para aplicar este método que acabamos de hacer, ¿qué requerimos? Hallar la carga de los átomos, ¿no? De los átomos. Y acá de repente a uno se le puede complicar mucho. Miren aquí. ¿Cuánto es la carga del carbono y nitrógeno, ¿no? Dentro de esta estructura. ¿Cuánto es su carga respectiva? Claro, acá de repente puede haber una confusión. Y ahora me doy cuenta que hay muchos elementos, ¿no? El hierro que está acá pasa por acá. El carbono que está aquí pasa por este lado, el nitrógeno pasa por acá. O sea, que esta sustancia se está vinculando con tres productos, con él y él. Claro, él con él nada más. No era como la ecuación anterior, donde solo un reactante se vincula con un producto, ¿no? Directo, sencillo, práctico. En cambio, en este de aquí yo tengo, en una sustancia, muchos elementos involucrados, vinculados con varios allá a la derecha. Entonces, lo que me va a facilitar a mí el trabajo ahora, amigos, es hacer el método ion electrón con semirreacciones. Con semirreacciones, ¿está bien? Eso es lo que voy a aplicar ahorita. El método directo ahí, aunque no lo crean, puede ser un poco más difíciles. Su aplicación va a ser más compleja. Entonces, vayan captando. Esos problemas pequeños, así como viene en el examen, es redox ion electrón rápido, práctico, como lo hemos hecho aquí.
Cuando ya la ecuación es grande y veo iones, hay que aplicar el ion electrón, pero ya con semirreacciones. Voy a borrar esta parte para hacer la aplicación. ¿De acuerdo? A ver. Veamos aquí. Ya. Si bien el problema me ha dicho que haga el balance en medio ácido, básico, perdón, yo primero lo voy a balancear en medio ácido. ¿Ya? Ahí lo voy a hacer, en un medio ácido. Y luego lo transformo a medio básico. Es un artificio. Ese artificio no falla. Por eso yo lo explico siempre. Se hace así, amigos. Esa reacción total la voy a dividir en dos reacciones. ¿Cómo? Juntando reactante y producto que tengan elementos en común. A ver, este reactante por acá que tiene el hierro, carbono y nitrógeno, todo esto con carga más 2, con los productos que tengan esos mismos elementos, o sea, el hidróxido de hierro, de cerio, el hidróxido de hierro, a ver por acá, y además el nitrógeno con el nitrato, ¿no? NO3, menos 1, y además con el carbonato, con este de acá, es tremenda la ecuación, amigos, ¿eh? Esta es una semirreacción. Agarro un reactante que se vincule con los productos, con los elementos que él tiene, ¿no? Ya está. Y la otra semirreacción, ah, perdón, discúlpenme acá, este no tiene que estar, este no. Acá no hay cerio, acá no hay cerio, disculpen, ahora sí. Eso nomás. Y la otra semirreacción sería el cerio que tenemos aquí, de carga más 4, hacia el producto que tiene cerio, que sería el cerio OH3. Bien, muchachos, ya está. Te repito, cuando la ecuación es muy grande, lo que tengo que hacer es separarla en dos partes y ahí hacer el trabajo. Ahí voy a corroborar si está bien escrito las cargas para que no haya problemas en el balance. Acá es menos 2. Acá es negativo. Y ahí va a salir mal esto. Cerio más 4, cerio OH3, ya está. Hierro H2 y ya está. Listo. Ya. A ver, muchachos. Entonces yo agarro a la ecuación general y la divido en dos porciones, tomando de referencia elementos en común. Lo primero que hago es igualar átomos, que no sea ni el oxígeno ni el H que viene después, ¿no? Con añadiendo agua e hidrógenos. A ver, un hierro. Cuatro carbonos. Acá hay uno, acá le ponemos 4. Cuatro nitrógenos, acá le ponemos 4. Bien, ahora viene lo que hemos planteado, amigos. Me han dicho en medio ácido, yo lo balanceo, esa semiecuación, esta primerita, en medio ácido primero, luego lo paso a básico. El oxígeno, a ver, con calma, por favor, colaboren. Acá tenemos 12 oxígenos, 24, y más 2 de acá adentro, 26 oxígenos. Por lo cual acá yo le pongo 26 moléculas de agua. Ahora viene el H+1. Vamos a cortar la flechita para que entre todo. A ver. Acá tenemos, muchachos, 26 por 2. Sería 52 hidrógenos. ¿Cuántos hay a la derecha? Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos 2. Ahí tenemos 2 hidrógenos. Por lo cual acá me está faltando 50. Y acá yo le pongo 50 veces hidrógeno más 1. Y ya está. ¿Bien? Ojo, estamos igualando átomos ahorita. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a la ecuación general la divido en 2 y balanceo el medio ácido cada una de ellas. A ver acá abajo. Un cerio. Está bien. Ahora ojo. 3 oxígenos. Y acá no hay nada. Y acá. A ver, acá hay un detalle que he copiado mal, creo. Voy a revisarlo de nuevo a la ecuación, por favor, un ratito. Hierro, Cn4, carga menos 2. Cerio más 4, ya está. Cerio, OH3, está bien. Hierro, OH2. Ya está. Está bien. Ahora sí, vamos a seguir. A ver. 4 carbonos, 4 nitrógenos,
el oxígeno, ¿no? Acá era 12, más 12 sería 24, más 2 de acá 26, 26 aguas. 26 por 2 sería 42 hidrógenos, 52 hidrógenos. Como acá yo tengo 2 hidrógenos, faltaba 50. Ya está. Ahora acá igualito, muchachos. 3 oxígenos. Acá no hay nada. Acá le ponemos 3 aguas. 3 oxígenos. 6 hidrógenos. Acá tengo 3. Me falta 3 nada más. 3 veces H más 1. ¿Bien? Ahora voy a determinar, una vez balanceados los átomos, la cantidad de electrones ganados y perdidos. Pero para eso, ya no voy a hacer la carga individual de cada elemento, sino como ya está balanceado los átomos, trabajo por la carga del grupo. Miren acá, amigos. La carga de este grupo inicial sería, todo este grupo es menos 2. Esto es 0. Acá va a ser menos 2. Y aquí la carga final, a ver, por favor, con cuidado, sumando con su calculadora. Acá es más 50. Acá no tiene carga, 0. Acá es menos 4, ¿no? Acá es menos 8. Menos 8, menos 4 sería menos 12. Más 50 menos 12 nos sale ahí 38. Más 38. Ahí está. Viendo lo que ha pasado, de menos 2 hasta más 38, la carga ha aumentado. Esto se llama oxidación. Ya tengo acá la oxidación del proceso. ¿Bien? Por lo cual, esta otra debe ser la reducción. Verifiquemos. Carga inicial de todos estos reactantes, 0 y más 4. Carga final de todos los productos, 0 el grupo, y acá sería más 3. Como se dan cuenta, la carga disminuyó. Esta es una reducción. ¿Qué hacemos ahora, muchachos? Ya sabes, hallamos los electrones perdidos y ganados. Ojo con esto. De menos 2 hasta más 38. Restamos, acá sale menos 40 electrones perdidos. Menos 2, menos 38, 40 perdidos. Acá, de más 4 a 3, sale un electrón ganado. ¿Bien? ¿Cómo están, muchachos? ¿Ah? No sé, me siento hablando solo. A ver, ya, ahí lo escriben, por favor. Una vez que tengo lo perdido y lo ganado, hay que igualarlo. Para eso, tanto la oxidación y tanto la reducción la vamos a multiplicar. Para igualar los electrones perdidos y ganados. 40 y 1. Acá sería por 40, ¿no? Por 40 y acá por 1, pues. Por 1 todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, amigos, vamos a pasar todo a limpio. ¿Está bien? A ver, lo que nos queda ahora es ambas semirreacciones, que ya las tenemos elaboradas, sumarla miembro a miembro. Sumamos todo eso y lo escribimos abajo como una ecuación final. ¿Bien? A ver, vamos a ver cómo va. Arriba sería por uno, ¿no? Que haría el hierro, el cianuro, 4 menos 2, más 26 aguas. Ahí tiene 26 aguas, y acá tiene 40 por 3, 120. 40 por 3, 120 aguas, más 26, saldría 146, ¿no? Moléculas de agua. Más 40 cerio más 4. 40 cerio de carga más 4. Y se acabó lo que está a la izquierda, ya no hay más. Vamos a la derecha. A ver, por acá. Acá sale 50 más 3, 53 iones H más 1, más hidróxido ferroso, ahí está, más el hidróxido de cerio, cerio OH3, más 4 nitratos, 4 carbonatos, a ver, 4NO3, más 4 carbonatos. Listo, ¿qué más? Y acá abajo, acá es por 40 esto, por 40. Este es por 40, ¿ya? Porque hay que multiplicar el que está en la parte inferior. Acá lo voy a colocar arribita, amigos, por 40, ¿no? 40 por esto. En los hidrógenos me he equivocado, ¿no? Acá hay que multiplicar bien. Acá tenemos 50
Acá tenemos 40 por 3, 120, ¿no? 40 por 3, 120. 120 hidrógenos más 50 hidrógenos, 170, ¿no? Acá es 170, yo les H más 1. ¿Listo? A ver, amigos, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo está la mente? Ya. Esta es la ecuación total. Ahora, vamos a ver con cuidado esto. ¿Cómo está por acá? Ya. A ver, a ver. Ya está. A ver, a ver. Ahora vamos a hacer acá algo adicional, ¿no? Un ratito, déjeme evaluar esto. Déjeme evaluar esto. No sé. Para verificar adecuadamente si está hecho el balance, verificar si está bien esto, amigos. Evaluación medio ácido. Veamos la cantidad de carga, ¿no? Acá la carga inicial. Así nomás, ¿ya? La carga inicial. Acá tenemos menos 2. Esto no tiene carga. Acá es 160. Menos 2. Más 160 sale 158, ¿no? En este lado de la izquierda. Sale más 158 la carga a este lado, ¿bien? Acá arribita, más 158 la carga de todo este grupo. Acá debe ser igual. A ver, acá tenemos más 170, más 170. Acá menos 4, acá menos 8, menos 8, menos 4, acá saldría menos 12, ¿sí? 170 menos 12. 170 menos 12 también sale más 158, ¿verdad? Está bien balanceada la ecuación, ¿sí? Tiene un balance completo. Ahora, ese es el llamado balance en medio ácido con las semirreacciones. Una vez más y la última, por favor. Separo en dos partes en base a los elementos en común. No me interesa averiguar átomo por átomo, no me interesa eso, las cargas, sino que trabajo con el grupo. Igual los átomos, donde falta oxígeno le pongo agua, donde falta hidrógeno H más 1, acá también. Hallamos con la carga total de las sustancias, ¿no? El número de electrones perdidos y ganados, y luego sumamos, igualando claro esas cantidades, miembro a miembro. Ahí está toda la ecuación. Ahora, amigos, la pregunta quiere balancearlo en medio básico. Para hacer el cambio a medio básico, vamos a hacer esto. Esto ya está. Esta es la misma ecuación que estamos haciendo ahí. Voy a usar la de arriba, ¿no? Una vez que tengo la ecuación balanceada en medio ácido, yo planteo lo siguiente. ¿Qué se hace para pasarlo a medio básico, lo que está en medio ácido? Le vamos a sumar iones OH-1. El objetivo es que no esté esto. Esto indica medio ácido. Voy a pasarlo a medio básico o alcalino, ¿no? Para eso le añado OH a ambos lados. ¿Cuántos? Lo que diga el hidrógeno más uno que salió. 14 y 14. El objetivo es que desaparezcan esos iones H más 1. Y los iones H más 1 se van, desaparecen con los OHs. 14 hidrógeno más 1 se junta con 14 OHs, se juntan ellos y sale 14 agua, ¿no? Y esto ya no está. Adiós. Ya no existe. ¿De acuerdo? Y ya me quedó OH y me quedó agua, ¿no? Ya está balanceado correctamente, ¿bien? Estas 7 aguas pueden pasar acá a restar y ya se canceló. Se habría 5 hidrógenos más 1 al final en el medio ácido. 5 OH y 5 OH. Y acá me sale 5 aguas. Y ya no estaría el H más 1 y ya me quedó en medio básico esta ecuación. A ver, amigos, esta ecuación, me dicen balancearlo en medio básico, lo voy a cambiar. Para eso voy a sumarle OHs. Y es un montón, ¿eh? Por este de acá. 170 iones H más 1. Le sumamos acá 170 iones OH menos 1. Y acá también. 170 iones OH menos 1. Estos 170 H más 1 con los 170 OHs se juntan, se van a reunir y adiós, se fueron. Y queda 170 moléculas de agua.
Y acá me quedó los OH, balanceado en medio básico. Además, amigos, acá hay 146 aguas. Estas aguas de la izquierda pueden pasar a restar a la derecha. Y nos quedaría 24, ¿verdad? 24 moléculas de agua. Se va y se va. Y queda al final 24 aguas. Miren, tremenda ecuación. Espero no haber causado ninguna lesión a nadie. Y ahí está el procedimiento. ¿Qué les parece ese balance, amigos? Extenso, ¿no? Extenso. Que uno lo haga átomo por átomo es muy, muy difícil. Se complica uno el asunto ahí, la aplicación de todas estas cosas. Es una ecuación más avanzada, ¿no? Tiene más detalles. Espero, como le digo, que no lo hayan pasado mal haciendo el balance, mientras hacía el balance. A ver. Sí. Bueno, amigos, lo apliqué, lo quería hacer para dar una idea del método de las semirreacciones, ¿no? Hasta la fecha, el examen de admisión de la Uni, San Marcos, Villarreal, cualquier universidad, viene el ion electrón para aplicar el método directo nomás, como hicimos hace un ratito, ¿no? Así va a ser, así se presenta. Vamos a seguir con la pregunta número 13. A ver. No, muchas gracias, así no viene, ya saben ya, amigos, lo que siempre hemos hablado. La mejor forma de uno evaluar cómo se presenta en el examen no es porque le diga yo, le diga a otro profesor, o quizás lo ve en un boletín de Pitágoras, de Trilce, ¿no?, etcétera. Es porque yo me guío de exámenes pasados, de la pre. Y si usted se evalúa de ello, va a ver que no viene de esa manera, ¿no? Es muy extensa la solución, es muy complicada. En la pre, esta vez en la pre ha venido una ecuación redox muy grande, ¿eh? Esta vez sí. En la pre ha venido una ecuación que justo es la ecuación de la número 16, que resolveremos en un rato, que es bien compleja, ya, bien grande la ecuación. Lo vamos a resolver, ¿ya? La pre a veces ponen así, ¿no? La pre a veces se les pasa también la mano. Pero el examen ordinario, el examen de admisión, no viene tan extenso. Pero practíquelo, ¿no? No tampoco creo que sea algo sorprendente, que diga profesor, que no, ¿no? Con calma nomás y lo va a manejar, ¿ya? Ahí vamos a la número 13. Acá han puesto esto. Tenemos acá arsénico 2, azufre 3, más el nitrato, NO3 menos 1. Por acá a la derecha sale el arsénico, oxígeno 4, de carga menos 3, más el sulfato y más NO, nada más. Acá es menos 2. Creo que no se ve todo, no, voy a mover un poquito la cámara. A ver. Calma, no se vaya a mover todo. Ahí creo que está bien. Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Ahora sí. Ya. A ver, veamos acá, muchachos, esta pregunta. Un poquito menos. Ahora sí. Bien, amigos, en la siguiente pregunta, que es la número 13, nos proponen una ecuación donde nos plantean que hagamos el balance en medio acuoso y además en presencia de ácido nítrico. Claro, este de aquí, el nitrato, es el que ha venido del ácido nítrico, ¿no? Como al inicio lo explicamos en el esquemita de por qué hay iones, ¿no?, aquí en las ecuaciones. Ya, bueno, será en medio ácido. La pregunta es clara, será en medio ácido.
determina el número de moles de electrones transferidos por cada mol de agente reductor. Y amigos, voy a aplicar el método directo, porque es más rápido, más sencillo, y los problemas de examen se prestan para hacer ese método. A ver, tengo acá una sal, 3 y 2. Yo sé que los subíndices vienen de acá arriba, ¿no? 3 y 2. Izquierda, positiva, derecha, carga negativa, ¿no? Esa es una sal, un compuesto iónico. En el nitrato, N3-1, el nitrógeno tiene carga de más 5. En este compuesto, el ion arseniato, oxígeno menos 2, acá es menos 8, el arsénico va a ser más 5, para que todo sume menos 3. Sulfato, recontra conocido, el azufre tiene carga más 6. Y el nitrógeno acá tiene carga de más 2. Ahora, me doy cuenta que en este proceso, el nitrógeno de carga inicial más 5 está pasando a carga final de más 2. La carga ha disminuido el nitrógeno. Eso se llama, amigos, fenómeno de reducción. Por su cuenta, el arsénico, miren lo que hace. De carga inicial más 3 pasa a carga final más 5. Eso se llama oxidación, ¿no? Una oxidación. Y el azufre de carga inicial menos 2 está pasando acá al final a carga más 6. La carga también aumenta. Otra oxidación. Acá tenemos dos oxidaciones, muchachos. Ya, hay dos oxidaciones. El arsénico y el azufre del primer reactante aumenta su carga, se oxida. Y finalmente el nitrógeno ahí se reduce. A ver qué dicen por acá. La cuestión no es que si venga o no, lo que importa es entenderlo para que los afecte tanto una vez estando en los primeros ciclos, más aún si tu carrera lleva química. Claro, la idea, pienso yo, y es verdad lo que dice su compañero, pero yo soy de esta idea, ¿no? De esta idea. Bueno fuera, muchachos, que tengan pocos cursos para estudiar, ¿no? Así ya se podrían especializar más en química. Si usted se pregunta, por ejemplo, antes, para ingresar a la uni, en química había más temas, un montón de temas. Ya había bastantes temas en química, muchos temas. Ese contenido de temas que tenían antes se justificaba porque en el examen de letras no había muchos temas. Por ejemplo, psicología no se preguntaba antes. Y así, ¿no? Inglés tampoco. Y entonces química tenía, y física también, bastante contenido. Y como había menos cursos, entonces el temario era más amplio y en las academias se profundizaba más. En Vallejo al menos se profundizaba un montón. Era así. Pero, ¿qué profesional se busca ahora? Se busca un profesional que sepa de todo. No que solamente se especialice en química, física, etcétera, porque al final y al cabo, muchachos, cuando uno sale al medio externo, se lo comen. Otras universidades, por ejemplo, particulares, que han balanceado el contenido de ciencias y de letras. Porque las letras son claves, ¿sabes? Las letras son importantísimas. Es por eso que ahora el examen de química tiene menos contenido, ¿no? Tiene menos. Es así. Ahora, por otro lado, ese es lo que pasa. Entonces, si usted ya tiene una experiencia de manejar un montón de cosas, es decir, ya tiene su preparación, está bien, profundice y ya, pues ya domina algo y profundícelo, ¿no? Si estamos por ahí afianzando conocimientos, yo lo veo así, cada uno tiene su opinión. Lo primero, amigo, para mí, es dominar lo que el examen me propone, lo que el examen me va a proponer. El temario, al revés del derecho, el temario, como viene el examen. Una vez que ya tengo eso fortificado, ya puedo ir a problemas más fuertes, porque lo demás ya lo conozco, ¿no? Es un avance, como se dice, poco a poco. Yo lo veo así. Y claro, depende de su carrera, ¿no? Si lleva química, obviamente tiene que conocerlo bien, ¿no? Y si no lleva química tanto, puede manejar, ¿no?, las cosas más, digamos, frecuentes en el examen de admisión. Y ya está. Ahora vamos a continuar por aquí. Miren, tengo dos oxidaciones y una reducción. Paso número 2, igualamos los átomos que están participando. Un nitrógeno, un nitrógeno.
acá dos arsénicos y acá tengo uno, tengo que igualarlo, ¿no? Acá le ponemos por dos. Ese 2 afecta a todo, obviamente. 3 azufres. Y acá le ponemos, amigos, 3. Y ahí está. Ahora, una vez que hemos hecho eso, vamos a hallar los electrones perdidos y ganados, restando nada más. Nitrógeno, de carga más 5 a carga más 2, gana 3 electrones. Ahí está. El arsénico, de carga inicial, muchachos, acá carga inicial de 6, está multiplicando, pasa a carga final de más 10. ¿No? De más 10. Más 6. A más 10 restamos. Ahí habría 4 electrones perdidos. ¿Está bien? De más 6 a más 10, 4 perdidos. El azufre, ojo, de menos 6. De menos 6. Pasa a más 18. De menos 6. Pasa a más 18. Restando, salen 24 perdidos. Total, en total, acá habría una cantidad, amigos, de 28 electrones perdidos. Ya está. A continuación tenemos que igualar la cantidad de electrones, por lo cual acá multiplicamos por 3 y acá por 28. Y ahora trasladamos esos números como coeficientes. A ver, acá bajito, por favor, con cuidado. 3 acá, ¿no? 3 acá adelante. Ojo, este 3 le va a caer al azufre y este 3 le va a caer, muchachos, al arsénico. O sea, ahí 3, ¿no? 3 veces, arsénico 2, azufre 3. Pero profesor, usted decía que si un número le cae 2 veces a la sustancia, se suma. Eso es cuando el número le cae a un solo elemento. Este le está cayendo al azufre y también le cae al arsénico, a elementos diferentes. 3 nomás. Y no se compliquen la vida, amigos, porque acá se dan cuenta fácil solos. Este 3 viene acá y tendría 3 por 3, 9 azufres. Tiene que tener acá 3 nomás, pues, para que dé 9, ¿estamos de acuerdo? Este 3 viene acá también, por 2 sería 6, 6 arsénicos. Acá 3 nomás, no, para que no dé 6, ¿de acuerdo? Espero que lo vean así. 3 viene acá adelante, 28 viene aquí, más 28, nitratos, acá a la derecha. 3 viene acá, por 2 sería 6, arsénico, oxígeno, 4 menos 3. Más 3 por 3, 9 sulfatos. Más 28 veces NO. Y ya está. Ya está todo. Ahora, para terminar el balance en medio ácido, ya saben lo que se hace. Donde falta oxígeno le ponemos agua. Donde falta hidrógeno le ponemos H más 1. A ver, amigos, acá tenemos 28 por 3. 84 oxígenos acá a la izquierda. Estoy con mi calculadora. Acá a la derecha. 6 por 4 sería 24. Más 9 por 4, 36. Más 28. A ver, a ver. Y eso nos sale 88. Me doy cuenta que acá me están faltando 4 átomos de oxígeno. ¿Está bien? A ver, vamos a ver si está correcto. 24, está bien. 6 por 4, 24, 36, más 28, 88. Me falta acá 4 oxígenos, por lo cual acá le ponemos entonces 4 moléculas de agua. Ahora el hidrógeno más 1. Acá tenemos 8, está bien, 8. Acá no hay nada. Le ponemos entonces 8 veces H más 1. Bien, amigos, a ver, ahí está el balance final de todo el proceso. Vamos a verificar si está correcto, ¿está bien? Vamos a ver si está bien el balance. Vamos a ver las cargas. Espero que nos salga todo correcto. A ver. Veamos acá. Carga inicial de todo este grupo. 0, menos 28 y 0. Sale menos 28. Carga final de todo lo que está a la derecha. Acá es menos 18, más 8, que haría 10. Y menos 18, menos 10, menos 28, ¿verdad? Ha quedado correctamente ambos lados. Todo está bien. Ahora sí, marcamos la clave. Dice, el número de moles de electrones transferidos por cada mol de agente reductor. Agente reductor es el que se oxida.
O sea, este de aquí, todo esto de acá, es mi agente reductor. Electrones transferidos, 28, ¿no? 28 por 3, 84, ¿no? No, perdón. Sí, 84. Entonces, sacamos acá la respuesta. 3 moles de agente reductor con 84 moles de electrones. La pregunta quiere que lo verifiquemos a las moles de electrones transferidos por cada mole de agente reductor. Por una mole esto, de agente reductor, sería entonces 28 moles de electrones transferidos. Bien, amigo, la clave sale de 28. ¿Y qué pasa? A ver. Número de moles de electrones por cada mole de agente reductor, el que se oxida. Ya pues de acá. 3. 3 moles de agente reductor, 84 moles. Por cada mole de agente reductor, 28 moles. No, perdón. Está bien, 28. ¿Sí? Y acá, muchas veces poner 28 como clave. Ahí se me ha pasado. Póngale en la C, por favor, un 2. En la C póngale un 2 y es 28. ¿Sí? En la C corrijan, amigos, por favor. 28 moles. Cualquier pregunta ya me la hacen llegar, cualquier pregunta me la escriben ahí. ¿Sí? ¿Sale la A? Está bien, ¿no? A ver. A ver, a ver. Veamos el balance bien, muchachos. Véanlo bien, por favor. Más 4. Ya. Menos 24. Menos 36. Menos 28. Está bien. El balance está correcto. La clave es lo que está. No hay clave ahí, ¿está bien? Por cada 3 moles. El agente oxidante. El agente reductor es este de acá, ¿no? 3 moles de agente reductor por cada 84 moles de electrones transferidos. Por cada mole de agente reductor sería 28, pues, ¿no? Sería 28. Ya, 28, muchachos, por favor, le ponen ahí. ¿Sí? 28 le ponen. ¿Bien? Sí, Renzo, ponle 28. ¿Ya está? Ya. Vamos acá. A ver aquí, en yo no le pondré acá. Vamos a la número 14. A ver. Voy a copiar la 14, está bien. A ver, vamos a ponerlo acá. Sí. Ya. A ver, está muy pegado eso. Vamos a cambiar acá. Ahora sí. Bien, en la número 14, muchachos, dice de esta manera. Realice el balance de la siguiente ecuación en medio básico y dé como respuesta el coeficiente del ion hidróxido. A ver, yo acá lo que voy a hacer es el procedimiento que he planteado así.
Me dicen balancear en medio básico, pero primero lo voy a hacer en medio ácido y luego lo cambio a medio básico. Quizás han leído un texto, han visto un libro, donde proponen un balance en medio básico sin necesidad de hacer primero el balance en medio ácido. Y amigo, le comento que ese procedimiento en medio básico que dice directamente colocarle OHs, sin nada de primero balancear en medio ácido, es un procedimiento que a veces va a complicarse. Por ejemplo, acá, si le aplican ese método, que yo en verdad no lo aplico porque me falla a veces, no va a ser fácil. Entonces acá yo sugiero hacer lo que planteaba hace un rato, ¿no? Me dicen para hacerlo en medio básico, hago medio ácido y luego lo transformo. Es más rápido, más fácil. Yo obviamente me enfoco a ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo para el examen, porque lastimosamente el examen rige, es una competencia donde hay que acelerar la solución. Bien, vamos a empezar. Aquí el cromo tiene carga más 3. Acá el clorato, este es el clorato, ¿no? Oxígeno menos 2, ahí menos 6. El cloro debería ser más 5. Ya tenemos ahí la carga del cloro. Vamos a la derecha. Oxígeno menos 2. Acá es menos 8. Por lo cual el cromo acá debería ser más 6, ¿no? Más 6. Menos 8 más 6, menos 2. Y ahí tenemos al cloruro. Bien. No se olviden que si por ahí de repente alguien le dice, ¿por qué esa ecuación tiene iones? ¿Por qué tiene iones? Ah, porque se realiza en medio de agua, ¿no? En medio acuoso. Bien, eso es lo que pasó. Ya. Ahora vamos a relacionar. El cromo de carga más 6 pasa, más 3, perdón, pasa a más 6. La carga está creciendo, eso se llama oxidación. El cloro de carga inicial más 5 pasa a menos 1. La carga está disminuyendo, eso se llama, muchachos, reducción. Ya tenemos ambos procesos, directo, ¿no? Es la forma más directa, es decir, un proceso de cada uno nomás. Ahora, de más 3 a más 6, la carga restamos, porque está un cromo, de frente restamos, 3 electrones perdidos en esa oxidación. En la reducción, restamos carga inicial 5 menos, menos 1, eso sale 6 electrones ganados. Igualamos las cantidades multiplicando por los números más pequeños posibles. A ver, amigos, acá de frente con color verde, por 1 y acá sería por 2. Lo vamos a trasladar, ahí nomás lo hacemos. Ese 2 viene por acá, ¿está? Viene acá. Y este 1, bueno, no afecta nada. Le ponemos ahí para que sepan que pasó a esos lados. Ahora me han dicho medio básico, primero lo balanceo como medio ácido y para ello voy a añadir agua, donde falta oxígenos. Acá a la izquierda, 2 por 3, 6 oxígenos, más 3 de aquí, tenemos 9 y acá tenemos 8. Nos falta un oxígeno a la derecha, por lo cual le ponemos una molécula de agua. Ahí lo tiene, ¿bien? Ahora, a la izquierda los hidrógenos, o donde aparezca, miren amigos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos a la izquierda. Y acá tenemos 2. Nos falta 4. Y acá le ponemos 4 veces el ion hidrógeno. Amigos, los iones que agregamos y el agua pueden aparecer en lados opuestos o a un mismo lado. Es la misma cosa. O sea, no hay una regla que diga uno en cada lado, que el hidrógeno siempre acá, el agua por allá, no. Puede aparecer en cualquier extremo, ¿de acuerdo? Verifiquemos si está bien balanceado esto. La carga de este grupo, 0. La carga de este grupo es menos 1. Y la carga de este grupo sería en total, acá a la izquierda, ¿no? Menos 1, 0, menos 1. A la derecha, acá tenemos menos 4. Menos 1, sería menos 5. Y más 4, menos 1. Está bien balanceado ambos lados de la ecuación. Ahora hacemos el cambio, muchachos. Le añadimos OHs. Él me dice, ¿no cuántos? 4 hidrógenos. Le añado 4 OHs a la derecha, 4 OHs a la izquierda. Y ahí va a quedar el balance. Vamos a juntar. Estos 4 hidrógenos con los 4 OHs se van a reunir. Se juntan y se van, formando 4 más 4, 4 aguas.
4 más 4, 4 aguas. Y este H que está aquí, esta agua, perdón, que está por acá, se junta con esta y sale 5 aguas a este lado de la izquierda. Esto tampoco ahí está. ¿Bien? Y quedó ahí, muchachos. Ahí quedó. 4 OHs más 2 de acá, más 1 de este clorato, formó 2 cromatos más cloruro más 5 aguas. Y listo. Ya tenemos el balance total. Vamos a verla clara. Dice la primera. Ah, bueno, dice. El coeficiente de ion hidróxido sería 4, ¿no? 4. 4 es. A de alianza. A de amigo. Bien. Es la A. Ya está. Es así. Listo. Vamos a la número 15. Que acá lo voy a hacer. Bien. A ver. Bien, amigos, vamos aquí a esta ecuación. Bien, a ver, la número 15 dice: indique la suma de coeficientes en los productos luego de realizar el balance de la ecuación en medio alcalino. Ya, medio alcalino es medio básico. Ahora, un detalle, amigos. En esta ecuación ya me están colocando aquí el OH. Aquí está el OH, como lo están observando. ¿Está bien? El OH me indica medio básico, pues. No lo voy a usar ahorita. El OH va a aparecer al final. Ya, no lo voy a emplear ahorita todavía. Así que tranquilamente yo lo puedo borrar. Porque ese OH va a ser parte del balance, es decir, al final tiene que aparecer. Lo han puesto ahí para remarcar que la ecuación es un medio básico, pero no se usa en el balance de la ecuación. Igual, si en una ecuación vendría escrito el ion H más 1, no lo voy a utilizar en el balance, solamente me está indicando que es un medio ácido. Lo borra, y hace con lo más el trabajo. Y al final va a volver a aparecer, producto de las reglas del balance que tenemos, ¿bien? Ya. A ver, vamos a empezar. Hallamos las cargas rápidamente. Acá la suma debe darme 0, ¿no? Acá es más 4. Cada nitrógeno debe ser menos 2, ¿bien? Menos 4, menos 4, 0. Amigos, este paréntesis es bien famoso. Es el llamado anión cianuro. Es el cianuro. Todo ese paréntesis... Cn tiene carga menos 1, ¿sí? ¿Se acuerdan del ácido especial que dijimos en la clase, no? El ácido cianhídrico. De ahí viene ese Cn, pues. El H más 1, todo este grupo debe ser menos 1, ¿de acuerdo? Cn tiene carga menos 1, sería entonces acá menos 6. Por lo cual, el hierro tendría que ser más 3. Para que de esa manera, menos 6 más 3 nos dé menos 3. Vamos ahora a la derecha. Está solito, 0. De nuevo aparece el cianuro. El cianuro sería menos 1. Acá sería menos 6. Cada hierro debe ser más 2. Para que la suma nos dé menos 4. Y ya tenemos, amigos, nuestros elementos que vamos a utilizar. Bien. Vamos ahora a realizar el balance de la ecuación. A ver, sí, ya está. El nitrógeno de carga inicial menos 2 está pasando a carga final de 0. La carga ha crecido, esto es una oxidación. Por otro lado, el átomo de hierro de carga más 3 pasa a carga más 2. Está ocurriendo ahí, muchachos, una llamada reducción. Ahí les hago un comentario, ¿no? Para no estar operando el método de forma mecánica y tengan algo más ustedes para su vida. Amigos, esta reacción que están viendo, analícenlo por favor, analícenlo.
no es una reacción que ocurra normalmente en la naturaleza. Debe ser una reacción que, a la cual se han dado condiciones especiales para que ocurra. ¿Y por qué digo esto? De acuerdo al tema de tabla periódica de radio, energía de ionización, electronegatividad, mire y analice, reflexione. El nitrógeno es un no metal y ese no metal se está oxidando. Difícil, ¿no? Que un no metal haga eso. Encima, el que está ganando electrones, el que se reduce, es un metal, es el hierro. Entonces, acá yo debo darme cuenta o dar un panorama que esto es algo inducido. Porque en la vida natural, cuando un metal va a intercambiar o hacer transferencia de electrones con un metal, es el metal el que pierde, no el que gana, ¿no? Es algo, como se dice, no natural, algo que el ser humano lo ha inducido en el laboratorio, de forma muy probable, ¿no? Ya. Ahora sí, paso 2. Igual a los átomos. Dos nitrógenos. Un hierro, está bien. 6M, está correcto todos los átomos. Vamos a balancear, amigo, lo que es los electrones. Cálmense, dice, multiplique, ¿no? Menos 4 a 0, acá se ha perdido 4 electrones. Ahora el hierro, de más 3 a más 2, se ha ganado un electrón. Ya tenemos nosotros los electrones perdidos y ganados. Los igualamos, a ver, vamos a multiplicar. Para eso, acá sería por 1 y acá por 4. Eso pasa a ser coeficiente. A ver, muchachos, 4 acá lo movemos. 4 acá lo movemos. 1 por acá y 1 por acá. Y ya está. Lo que viene ahora, y atentos, ¿eh? Me dice balancearlo en medio ácido. Perdón, básico. Ya, yo primero le hago un balance en medio ácido. Donde falta oxígeno, le ponemos agua. Y resulta que acá no hay oxígeno. No hay oxígeno para nada, pero no le pongo nada, ¿no? Ese paso me lo ahorro porque no hay oxígeno para colocar aguas. De frente voy al otro, que era donde falta hidrógenos, H más 1. A ver, acá yo tengo 4 hidrógenos. Acá no hay nada. Acá le pongo 4 veces, H más 1. Y está balanceada mi ecuación. Verifique por si acaso con las cargas, amigos. Carga inicial de este grupo, 0. Acá 4 por menos 3, menos 12. La carga inicial de todas las sustancias es menos 12. Acá, 4 por 2 sería, 4 por menos 4, ¿no? Es con la carga total, ¿ah? Menos 16. Y más 4, menos 12 también. Está bien balanceado. Como quiere medio básico, quiere medio alcalino, le voy a sumar OHs. ¿Cuánto, profesor? De acuerdo a los hidrógenos. Como hay 4 hidrógenos, yo le sumo acá 4 OHs. Y acá también, muchachos, 4 OHs. Y se acabó. 4 hidrógenos con 4 OHs se juntan. Júntenlo, amigos, reúnanlo. Y le sale 4 moléculas de agua, ¿no? Y ya quedó ahí. Balanceado en medio alcalino, en medio básico. Vamos a ver la clave, por favor. Dice la primera. Ah, bueno, pide esto, ¿no? La suma de coeficientes en los productos sería 1 más 4, 5, más 4 de acá sería 9. Esa es la clave. La A de alianza campeón. Esa es la respuesta. Muy bien. Bien, muchachos, vamos a una más, ¿ya? La última de balance. Voy a borrarlo ahorita, un ratito voy a tomar un poquito de agua. Ya, a ver, muchachos, he puesto aquí como pregunta 16, una pregunta de la CEPREUNI, y esa es pregunta de este año, y esa pregunta sí no lo he elaborado, una pregunta que vi interesante, porque seguro ustedes revisan, ¿no?, de la CEPREUNI, y va a ver, amigos, que todos los problemas que están planteados este año y los anteriores son para hacerlas de manera directa,
ya de manera directa, como este método, como el que se hemos hecho por acá, así se hacen todos ellos. Busquen exámenes de admisión también y va a encontrar eso. Miren, acá yo tengo los boletines de la CEPRE 1. Año 2013, año 2018, 2011, 2012, acá tengo el 2015, por acá, a ver si tengo este de acá también, que es el actual, ya el boletín de ahora, ya, y he revisado, tengo acá este admisión uni del 2000 hasta el 2008, ya antiguo. Tengo acá admisión uni desde el año 65 hasta la actualidad. He revisado las preguntas y esa es la forma que viene. Yo estoy muy de acuerdo a lo que dice su amigo, que hay que profundizar, hay que conocer más, y excelente, ¿eh? Por eso estamos acá. Debe ser así, debe ser así. Nos va a servir mucho. Conocer nunca es malo. Pero también hay que ver cómo se presentan los exámenes, ¿ya? Eso es algo importante. Y amigos, voy a borrar esta para ver esa de la CEPRE UNI que se ha presentado. ¿Bien? A ver. Veamos aquí. Voy a necesitar toda la pizarra para esto, porque está muy grande la ecuación. A ver. Pregunta 15. Voy a copiar acá la ecuación esta. Ahí está la ecuación. A ver. Vamos a ver. Y amigos, vamos a esta pregunta. Atentos, por favor. Entonces, yo espero de verdad, que hayan en su casa dados el tiempo de intentar hacer el balance. Y supongo que sí, a muchos de ustedes les ha salido. Otros han quedado a la mitad, vieron un pequeño problema, pero el intento de hacer la pregunta es muy trascendental, es muy importante eso. A ver, como yo no veo ninguna carga, yo no veo acá ninguna carga afuera, no menos dos, yo podría en mi mente ir descartando hacer el método ion electrón, porque no veo iones. Todo está con carga 0, 0, 0, 0, 0, 0, por lo cual me estaría animando a hacer el método redox, el redox normal, el redox común y corriente. Pero ahí habría de repente un problema, ¿no? A ver, un ratito. Están llamando, pero... Mi celular. ¿Quién será? A ver, ¿quién es? Es mi papá, ya lo llamaré después. Ya, sigue la señal bien, ¿no? No se ha interrumpido, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Yo nunca me había entrado una llamada ahorita al celular. ¿Está bien? Ya. Bien. A ver, ¿qué dice acá? En este de aquí. Ya, muy bien. Sí, está bien, sale la B. Sí. Ya. Ay, muchachos, como decía, entonces yo descarto el ion electrón, en mi mente lo hago porque no hay iones, acá no hay iones, no encuentro iones.
Entonces me animaría a averiguar cargas, ¿no? Y averiguar acá la carga está difícil. Acá está bien complicado. ¿Cuánto es la carga del cobre? ¿No? ¿Cuánto es la carga del ES, carbono, nitrógeno, ¿no? Ahí se me complica un poco el asunto, muchachos. Se complica el asunto. Ya, acá, necesariamente para este problema que está recontra extenso y no tan sencillo, lo que voy a hacer es aplicar yo un electrón. Profesor, pero si no le dicen aplicar yo un electrón, no me dicen, pero yo lo tengo que hacer para que se facilite en la solución de este problema enorme, para separarlo en partes, lo voy a hacer con semirreacciones. A ver, muchachos, para esto, uno debería haber recordado que este grupo, azufre, carbono, nitrógeno, es de carga menos 1 ese grupo. Es un anión. Ya es un anión monovalente. Con eso sale la pregunta. Si no me recordaba eso, también iba a ser muy complejo. Ya, vamos a separar. El cobre acá sería más 1, ¿verdad? Ahí está. Voy a hacer lo siguiente. Este cobre de carga más 1 está pasando a este cobre que está aquí dentro de carga más 2. Es un cambio que va a ocurrir en las sustancias químicas. ¿Sí? Gracias Kevin, genial. El cobre de carga más 1 pasa a cobre más 2 que está por acá. Bien. Ahora, este grupo de aquí, muchachos, no voy a averiguar cargas individuales porque es muy complicado, lo hago así. El azufre, carbono, nitrógeno, todo menos 1, lo vinculo con lo que tenga azufre, carbono, nitrógeno también allá. ¿Está bien? Las reacciones. Azufre, carbono, nitrógeno. Aquí está el azufre, profesor, pero no está solo. Ese azufre se encuentra dentro del sulfato. Como voy a aplicar el método ion electrón, voy a separar la ecuación en dos semirreacciones, pero con sus iones, con sus respectivos iones. Acá yo tengo este anión y lo vinculo acá a la derecha con lo que tenga azufre, carbono y nitrógeno. Como hay azufre, con lo que tenga azufre, con este de acá. ¿Está bien? Ya, ahora tiene carbono, con lo que tenga carbono. Aquí está el carbono, pero ese carbono se encuentra dentro del cianuro. Amigos, este es un ácido. Como estoy haciendo el ion electrón, tengo que separar iones. Está el ion hidrógeno y el ion cianuro. Ahí lo tenemos. Tiene nitrógeno, con lo que tenga nitrógeno. A ver, ahí mismo, pues el mismo está, el mismo. ¿Está bien? Ahí está. Esta sustancia lo vinculo con lo que tenga azufre, carbono, nitrógeno al otro lado. Azufre, carbono y nitrógeno, ahí está. Listo. Ahora, esto aquí, el yodo, ¿no? Tiene carga más 5 ahí, ¿no? Carga más 5, ¿está bien? Y acá el yodo, el cloro tiene carga menos 1, yodo que es más 1. El yodo está cambiando. A él también lo voy a relacionar. Ese yodo no está solo, está con el, yodo, con el O3, con el anión yodato. A ver, esto de acá. Y acá con el yodo más 1, ¿no? Yodo más 1. Bien, muchachos. Voy a hacer ese balance de esa manera. Voy a tener que separar a la ecuación global en semirreacciones en base a los iones, porque voy a aplicar ion electrón. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Profesor, ¿por qué no considero el potasio con el yodo que están ahí juntos? No, es que en medio acuoso, como son estas reacciones, eso se separa. Pues. El K por un lado y el yodo O3 por otro. Y ahí está el yodo que voy a utilizar, por eso agarré esa parte nada más, no al potasio. Ahora relacionamos. De carga más 1 a carga más 2, eso se llama oxidación. Y está de más 1 a más 2, muchachos, perdiendo un electrón, ¿verdad? Así no voy a indicar nada más. De más 1 a más 2 pierde un electrón. No hay que agregar agua, hidrógeno, porque no hay esos átomos. Acá sí. Un azufre. Un carbono, un nitrógeno, un carbono, un nitrógeno. 4 oxígenos. Acá no hay nada. Acá le pongo 4 moléculas de agua. ¿Bien? ¿Y por qué, profesor, lo hace en medio ácido y no en medio básico? Miren, pues, muchachos, ¿no? Ahí hay un ácido presente. Cuando hay un ácido presente, indica el medio del balance. Por eso lo estoy haciendo en medio ácido. Ya, 4 aguas. 8 hidrógenos. Acá le pongo 8 veces H más 1. Vamos a averiguar si esto es oxidación o reducción. Carga inicial de este grupo, 0. El agua es 0. Y este es menos 1. Menos 1 la carga inicial. Carga final de toda esta agrupación. Más 8 menos 1 sería más 7. Más 7 menos 2 sería, amigos, más 5. De menos 1 a más 5 la carga crece
oxidación. Yo tengo acá dos oxidaciones. De menos 1, menos 5, se ha perdido 6 electrones. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que estén bien. Espero no estar ahí lesionando mentes. A ver acá. Un yodo. Tres oxígenos, acá le ponemos 3 hados. Para balancear el oxígeno, medio ácido. 6 hidrógenos, 6 veces H más 1. Ahora hallamos la carga inicial y la carga final. Método y un electrón en semirreacciones. Más 6 menos 1, más 5. 0 más 1, más 1. La carga disminuyó, esta es la reducción. Y de más 5 a más 1, se está ganando 4 electrones. Ya está. Bien, muchachos, ahora con esto hay que igualar los electrones perdidos y ganados. Acá en total, en este grupo, menos 1, menos 6, se pierde 7 electrones. ¿De acuerdo? Se está perdiendo 7. Acá se gana 4. Para igualar la cantidad de electrones multiplicamos, ¿no? Multiplicamos a todas estas reacciones por 4 y a esto por 7. 7 por 4, 28 ganados. 4 por menos 7, menos 28 perdidos. Ya está bien. Esos números los trasladamos. A ver, muchachos, con calma, con paciencia, que no es el fin del mundo. 4 acá, acá, ¿no? Acá. Y acá también, ¿no? 4 él y 4 cobres. Ahí está, 4. Aquí sería por 7. Ahí está. El que espere, ya, el que espere un ratito. El que espere. Voy a productos. Y el agua, profesor, no. El agua solito se va a acomodar. El agua y el hidrógeno, ahí lo vamos a acomodar por tanteo igualito. No hay problema. 4 sulfatos. Aquí está, ¿no? Igual, pues 4 cobres más 2. Y 4 sulfatos, ahí está. 4 Cn. Aquí está. 7 yodo más 1, que está acá. Y nada más. Ahora sí, muchachos, vamos a corregir lo final con un tanteo y se acabó. A ver, paciencia, por favor. 7 potasios. Metal primero, 7 potasios. Acá tenemos 1. Acá le ponemos 7. A ver, ¿está balanceado? Si está balanceado esto. Vamos ahora al cloro. Acá tenemos mucho cloro. 7 cloros. Más 7 cloros, 14 cloros. Acá solo hay uno. 14. Vamos al H ahora. 14 H's. 14. Tanteo al final, ¿no? 4, nos falta 10, hay 14. Acá 2, acá le ponemos 5. Y finalmente el oxígeno. 7 por 3, 21 oxígenos. 4 por 4, 16. Y más 5, 21 oxígenos. Y está balanceada la ecuación. Y amigos, está balanceada la ecuación. Nos piden coeficiente del agua. Y ahí tenemos esto, muchachos. Sale 5. Ya, esa es la clave. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Esa es de la CEPRE UNI de este año, ¿eh? Es de este año. Está interesante. Está interesante, ¿no? Yo les sugiero, les recomiendo, cuando tengan una ecuación grande, ¿no? Bastante extensa, y se percaten de que hay varios elementos que van a aparecer al otro lado, ¿no? Y que no se puede hallar la carga fácilmente, agarren los iones de cada parte y lo vinculen con lo que está a la derecha, ¿no? Lo vinculen y ahí se va armando los coeficientes. Al aplicar ahí directamente el redox, directamente ahí es un poco difícil. Había que sacar los iones y ahí ya vinculamos y relacionamos. A ver, espero sus impresiones, muchachos. ¿Qué les ha parecido este balance, este problema? A ver. Sí, está bonito.
Acá vamos a ver cómo estamos. A ver, vamos a ver. Acá esto. Tal, tal. A ver. Ya, muchachos. Bueno, como les decía, ¿no? Ya es, tiene un desarrollo un poquito más avanzado. Intentar acá un tanteo. Hacer un tanteo ahí es bien difícil, ¿no? Es bien complicado. Ahí tanteo no sale. Bastante extenso. A ver. Ya. Jefferson Guerrero, hola, ¿cómo estás? Justo ya estamos acabando. A ver. No carga esto. Ahí, ahora sí. Ya, muchachos, miren, hemos avanzado antes ya la parte de reacciones y el día domingo, el domingo que viene, que nos toca clase, iniciaremos la práctica con el diagrama de fases. Hemos puesto ahí, son 15, son 5 preguntas de diagrama de fases. Ya voy a mandarles el resumen teórico mañana del diagrama de fases para que revisen los términos y voy a empezar de la 16, ¿no? 16 hasta la 20. Y también iniciaré ya la parte de la clase 7, que es cálculos químicos y estequiometría. Bien, ahí voy a empezar ya con esa parte. Bien, muchachos, así va a ser. Bien. Ya está. Bien, muchachos, entonces ahí quedaríamos, ya tenemos las reacciones realizadas, los balances, ya tenemos los balances hechos, y ya el día domingo empezamos entonces con la parte que les dije, ¿no? Y ahí ya avanzamos. Todo lo que se ha planteado en el desarrollo del curso, lo voy a realizar, lo voy a cumplir. He cometido de repente una emoción, me he emocionado en plantear varias cosas para un tema, varias cosas, ¿no? Una semana con reacciones químicas y diagrama de fases es mucho para 3 horas al menos, ¿no? 3 horas es mucho. Cuando hay repaso, por ejemplo, son 5 horas, ¿no? O 4 horas, por ahí. Y para 3 horas es mucho contenido, ¿no? El que he planteado, pero puedo cumplirlo. De repente, recuperándolo, ¿no? Sí, pero se va a realizar. Uh-huh. A ver. Como último ejemplo de reacción redox, ¿por qué estaría mal el problema que le envié? Se puede. Ah, Matías, está mal porque faltan sustancias. Ahí faltan sustancias químicas. Ahora, no te puedo decir cuáles. No, porque deducir productos, no es sencillo. Pero lo puedo saber por la experiencia, no en este curso. Ahí faltan algunas sustancias. Revísalo bien, no sé dónde lo habrás encontrado, de qué libro de repente has sacado. Sería bueno que me lo pases o por ahí para revisarlo. Pero a ver, vamos a ver aquí. Hago un ratito, déjame darle una última chequeada. A ver. 8, 10. 8, 5 por 2, 10. 10, 11, 12, 13, 14. 4. 8.
No, no sale. 10, 18, 20. A ver, un ratito. 8, 10, 8, 20, 4, 12, 8, 20. A ver, azufre más 2. Acá 5. 2. No cuadra, pues. 5. 5 acá. 2, 3, 4, 5. Ya. A ver, Matías, lo voy a hacer en la pizarra. Ya creo que sí, sí va a salir. A ver, porque acá en primera impresión y con lo que revisé también me salía que no. Pero voy a revisarlo acá. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Ya. Ya, gracias también. Al Matías, voy a revisarlo. Ya, lo voy a hacer acá en la pizarra. A ver, voy a ver tu reacción que hiciste por acá. Ya que está. A ver. H2O más SO2. A ver, vamos a revisarlo, ¿está bien? Vamos a revisarlo ahí. A ver, a ver. Ya. A darle una chequeada, ya a ver cómo está. Ya. A ver, amigos. Acá el azufre tiene carga más 4. ¿No? Y el azufre de carga más 4 tiene que pasar a estos tres azufres, ¿no? Más 6, más 6 y más 6. El azufre acá tiene que pasar a este lado, a este de acá y a este de acá. ¿Bien? Ya. Ahora, el magnesio que está aquí de carga más 7 pasa acá a carga más 2. ¿De acuerdo? Así va a ser. Tenemos el azufre que se oxida y el magnesio acá que se reduce. Bien, para este caso, balancear todo ahí arriba va a ser un poco complicado. Sobre todo porque a esta sustancia le va a recaer dos coeficientes, ¿no? Tanto de la reducción como de la oxidación. Para esto voy a hacer lo siguiente, amigos. Voy a tratarlo de manejar así. Y si no sale, ya lo veo aparte y lo mando por WhatsApp, ¿está bien? A ver, el manganeso de carga más 7 que está aquí dentro está pasando a carga más 2. Ojo, no estoy aplicando el método ion electrón. El método ion electrón es cuando yo tengo iones, ¿no? Lo que estoy haciendo acá es sacar al átomo nomás que está siendo vinculado con este de aquí. Es como el método directo. Es como el método directo nada más. Porque si quisiera aplicar el método ion electrón, tendría que sacar a todo este ion, al manganeso O4-1. Ahí sería el método ion electrón. Estoy agarrando solo el elemento, en vez de trabajarlo acá arriba, como nos lo hacemos normalmente, lo he separado para que sea más fácil el manejo del azufre. A ver, el azufre de carga más 4 está pasando azufre más 6, ¿no? Está por ahí, ¿no? Un montón de azufre más 6 que está por allá. ¿De acuerdo? Ya. Son los cambios que están ocurriendo. Balancear los átomos, un manganeso, un azufre. ¿Sí? Ahora, amigos, acá vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Ya está. De carga más 7 a carga más 2, ahí se están ganando 5 electrones. De carga más 4 a carga más 2, ahí se pierden 2 electrones. ¿Sí? Igualamos la cantidad de electrones, multiplicamos esto de acá por 2,
Y esto de acá por 5, ¿verdad? Por 5. Ya. Este 2 viene al manganeso, el manganeso más 2. Acá, a este de aquí, ¿no? Por 2. Y acá por 2 también, ¿no? Por 2. Viene acá a estos dos lados. Este 5 viene acá adelante. Ahí está. Y viene a los 5 azufres. No, viene los 5 a este azufre de acá. ¿Sí? Pero acá ya tengo 2. Acá ya tengo 2 ya. Me faltaría solamente 3. Como acá tengo 2 potasios, acá tiene que ser solo 1, pues. Para que no cambie la cantidad de potasio. Ya tendría 2 más 1, 3 azufres. De los 5 me faltan 2. Por lo cual acá tendría que ser 2, ¿no? Ahí tendría que ser 2. ¿Sí? Acá me salió 5 azufres más 6 en total. Acá ya tenía 2, producto del primer balance de reducción. Como acá hay 2 potasios y acá también queda con 1. Y ahí le pongo 2 y ya tengo los azufres. A ver, vamos a balancear lo que falta. Sería el hidrógeno. 4. Acá vendría a ser 2. 2 oxígenos más 10 sería 12. 12 más 8, 20 oxígenos. 12 por 4, 8. Más 4, 12. Más 8, 20 oxígenos. Está balanceada la ecuación, Matías. Pero déjame decirte que esa ecuación no existe. O sea, la han armado la ecuación para hacer un problema de balance. Ya, pero forma experimental, que esto ocurra, no ocurre. ¿Sabes por qué razón? Porque el manganeso de carga más 7 cambia a carga más 2, siempre y cuando en este lado haya un ácido. Puede ser clorhídrico, puede ser sulfúrico. En medio ácido, o sea, él tiene que interactuar con un ácido para que la carga del manganeso pase de más 7 a más 2. Ellos no son ácidos, ¿no? Ahí está el detalle. Pero bueno, se puede balancear, se puede balancear. Ya. Se puede balancear, se puede balancear. Listo. Listo, muchachos. Ahí está planteado. Cuídense bastante. Nos vemos el día domingo. Mañana les envío el resumen de diagramas de fases y de estequiometría para empezar el día domingo las clases. Manden cualquier pregunta, ya saben, muchachos, estamos para ayudarnos ambas partes, ¿bien? A descansar, a estudiar, a comer. Nos vemos. Ya, ahí está. Ya está. Ya, muchachos, gracias. Ahora sí. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.